Gente, me acaban de traer las VR de Sony de PlayStation. ¿Y esto cómo coño se pone? ¿Cómo se hace esto? Mira. Más fácil. Explícamelo. ¡Hostia! ¿Qué cosa te trajeron? Las VR de PlayStation. ¿Esto es? Normal es que... Sí, sí. Es que... Vale. Entonces... Todavía no. ¿La Play dónde se conecta? ¿La Play? Al PC. ¿Cómo? Con la capturadora. ¿La capturadora lleva aquí? De salida. No de entrada. Yo juego desde... Yo lo juego desde... desde... Sí, te lo enseñé cómo lo juego. Pero... ¿No tiene la Play conectada al lado? La Play está conectada en la entrada de la capturadora. Si lo que necesito es la salida de HDMI, sí puedo conectarlo. A ver, gente. Vamos a... Espérate. Os voy a poner... Mi cara. ¿Vale? Hola, gente. ¿Qué tal? A ver cómo hacemos esto. Instrucciones. ¿Puedes poner las instrucciones en español, por favor? A ver, normalmente el HDMI que está puesto. La mao, esto español no es. A ver, normalmente lo que está con el HDMI que está conectado a la tele, para que se ponga en la tele, para que se produzca. Sí. No, lo que se hace es conectarlo a la caja y luego la caja se conecta a la Play. Y todo se transmite. A ver. O sea, la caja. O sea, el HDMI de la caja se conecta ahí. Y luego la Play se conecta a la caja. Vale. Entonces, lo que yo tendría que hacer es... Repítemelo. ¿El HDMI de la tele? No. Lo que hay que conectar a la Play... Sí. ¿Qué es? La caja. La caja. ¿Y la caja? A la tele. Vale, entonces la caja a la capturadora y a la Play, a partes iguales. No. ¿Cómo que no? La capturadora a la caja y la caja a la Play. ¿Lo que acabo de decir? No, ha dicho a la caja y a la Play. Vamos a probar. Esto hay que investigarlo. ¿Esto qué es? Eso es la cámara. Esto es de equipo, ¿no? No, esto es Sony. Es que es broma. ¿Cómo haces de equipo? Es broma, es broma, es broma. Sony, no se enfade. Viene PlayStation y te mete un puñetazo, tío. Vale, ¿esto qué es? Eso se conecta a la Play por detrás. No, eso se conecta a la caja por detrás. Métela. No, no, sí, es a la Play. ¿Cómo que a la Play? ¿Dónde? Es a la Play, por la parte de atrás. Es que la parte de atrás tiene mucho enchufe. Métete tú por ahí. Ah, no. Yo te recomendaría que la cámara es lo último, ¿sabes lo que digo? Bueno, pues... Cuidado con mi casco. Ya, necesito. La caja a la caja de la Play, de la caja de la tapa de la... Exacto. Así estoy yo. Así estoy yo. Vale. Es para que no te la subiera. Ok. Yo saludo a la cámara, me la pela. Joder. Esto va a estar gracioso. Investiga. Vale. Aquí hay un coso. Que este coso se conecta a la electricidad
De la caja. Sí. De la caja con la caja de... ¿He dicho caja, gente? Todavía no he dicho caja, ¿no? Que encuentre las cajas y va. Es la caja de Schrödinger. Un saludo personalizado. ¿Eh? Que encuentre cuántas veces decimos caja, que Sí. lleva un saludo personalizado. Tengo para conectar la caja. Tengo, gente. Hay enchufe Joder. para la caja. Vale. La caja tiene enchufe. Daré por hecho que es esto. Vale, aquí hay dos HDMIs. HDMI PS4. Este es el que tiene que ir conectado a la capturadora. No, el de No. Antel es el que tiene que tener la capturadora. Ese, entonces, este, el que está conectado aquí, Sí. es el que tengo que conectar aquí. No, el de... El último paso, la capturadora es como si fuese la tele. Entonces, necesito un HDMI extra, que espero que esté aquí. Sí, Vale, de todos modos, yo tenía otro. sí, Soy el señor HDMI, tengo. ¿vale? Lo bueno de ser streamer, ¿vale? Es que tengo 80 HDMIs a lo largo de mi cuarto. Cuando vas corriendo con el personaje por el planeta, Alex de la bici que tienes a un lado para que te canses así en el juego será más inmersivo. Exacto, usaré esta bicicleta para caminar. Vale. Entonces, este, Este, ¿qué va a ser? si solo tienes que conectar esto de la Play, por eso a la este mejor. Y este iría de la Play a la caja. Vale, entonces, este sería la Play, ¿no? Sí. Vaya lío de cables vamos a hacer, creo. Opa. Esto es la Play. Vale, está conectado a la Play. La conecto yo si quieres. Vamos a este. Lo quito. Solo hay un HDMI. Sí, por eso. O sea, claro, no te queda otra que... Y esto es la tele. Sí, es la tele. Con lo cual, la cámara se va a ir a tomar por culo, aviso desde ya, lo más probable. Con lo cual, no tendremos que haberlo hecho así. ¿Por qué? Porque el cable llega justo. Gente, si vuela la cámara, os quiero. Vale, esto lo meto aquí. Gente, por favor. Hola. No. Vale, ¿qué más? Siguientes impresiones. Luego, aquí hay otro cable. ¿Esto qué es? Eso va de la caja a unos pasos de aquí. Elige uno. Este mismo. Claro, si hubiese sabido que había tanto cable, pues me hubiese quitado toda la mierda de aquí, ¿sabes? Perdón, gente, está por acá un momento. Es para que no haya problemas. Vale. ¿Ahora? Ahora las gafas. ¿Qué pasa con las gafas? ¿Sabes dónde están? ¿A dónde? Sí, o sea, pones tú en la cabeza, está donde se divide. Hola. ¿Qué? ¿Cómo has tenido, no? Esto es un experimento para mí porque ella me dijo, guau, pues yo tengo las gafas, yo si quieres te las traigo y investiga sobre el tema. Digo, vale. Vale, entonces esto lo pongo en la cabeza y a tomar por culo. Sí, pero espera, tira. No lo sabe mandar. Yo, no sé. Por lo pronto,
En teoría se ve. ¿Te ayudo? Vale. ¿Ahora qué? Esto me lo pongo en la cara y a tomar por culo. ¿Cómo se hace esto? Ah, vale, que no, calla, que aquí hay un coso para regular. Y hay un botón para que lo muevas para, para arriba. ¿Cómo que para arriba? Da este botón y póntelo. Pero que necesito regular esto. Que yo soy un cabezón. Ah, coño. Es que me has dicho para arriba. ¿Para arriba? No, no para atrás. Para arriba, para atrás, lo mismo. Pero tienes que ponértela, porque se va poniendo pintar tu cabeza. A ver, espérate. Espérate, busca el botón. ¿Qué botón? Espérate. ¿Dónde está el botón, tío? No sé. Hay un botón aquí arriba. Aquí arriba, ahí, hay un botón para regular la gama. ¿Dónde? ¿Esto? Pero antes lo verás. ¡Ah! Entra bien para que puedas ver. Ok. Gracias. Vale. ¡Gente! Ahí está mi mando. Vale. ¿Haces un favor? Sí. Pero, me sé de memoria esto. Está aquí mi ratón. Sí. No puedo. Espérate. Consola. Bueno, esto ya da un poco igual, en verdad. Vale. Hola, ¿qué tal? Para ponértelo en grande, ¿vale? Lo que tienes que hacer es llevarlo a por aquí. No sé dónde está ahora mismo, pero la parte de la izquierda. Darle a clic derecho. Y... ya tenía uno hecho. Vale. Vale. Acepto. Esto en teoría está ya en los cascos. Están ya puestos. Vale. Pero sé. ¿Y cómo me los pongo yo? No, es que se pone al casco. Se hace en el casco. Se pone en el casco. Vale, y entonces yo me tendré que bajar esto. No. Ah, se ponen por encima de las orejas. Hay un enchufe donde se ponen los cascos, ¿vale? Y ahí es donde se meten. O sea, no tienes que ponértelo. Ya están puestos, ¿no? Olvídate de eso. Pero yo no los tengo puestos en los oídos. Es que no tienes que ponerte los oídos. ¿Ves bien con el visor? Sí. Toda la o sea, ver veo bien. Creo que lo tengo puesto. Ajusta la posición del visor. Lo tengo puesto. Lo que sí, gente, no veo el chat ya. ¿Sabes? Colócate la diadema más abajo. ¿Más abajo? ¿Cómo de abajo? O sea, como tú estás cómodo, no pasa nada. Te lo estás pirando tú. El regulador de diadema. Yo estoy cómodo. ¡Ay! ¿Se dobló? ¿O no? ¿Todo se ve bien? Sí. Todo chachi. Disfruta. Gracias. Hostia. Me asusté. Vale, ahora quiero ponerlo en primera persona, por favor. Quiero... ¡Hostia! ¿Esto para jugar? Vaya puta fantasía, ¿no? Vives en... espérate, quiero... Esto es como tener una sala de cine para jugar. Vale. O sea, pero claro, este juego concreto no está pre... O sea, está como... Qué raro, se me hace no ver mi mano para atrás cuando hago esto. No sé cómo explicártelo. Es como... Sí,
No, es como estar en una sala de cine. Porque no es un juego hecho para VR. Tiene integración para las gafas VR. No es para VR. Ahora quiero ver. ¿Tiene algo de integración para VR? Tiene pinta, ¿eh? Ahora mismo. ¿Tiene algo? O sea, Steve, que te las pongas para que veas cómo se ve. Pero... lo veo exactamente igual que aquí. ¿Sabes? Me refiero a si paras el juego, ¿se te sale de ahí? ¿O ahí no pasa? ¿O hay un menú? ¿Se te suena para la partida? Vale, o sea, si salgo del juego. ¿Eh? Es lo que está viendo ahora. Es que no te entiendo. Cuando entras a un juego, sí, te pone Start, cargar partida, opciones. Ah, pues no sé porque todavía no ha salido el juego. Vale, está guardando. Ya ha guardado. Si yo quiero salir. Vale, salir a pantalla de selección de modo. He guardado hace 10 segundos. Así que no tengo mucho pánico. Esto es lo que tiene. ¿Opciones? Opciones. ¿Pantalla y gráficos? ¿Qué tal? ¿No? Altura de la cámara. Nivel de los ojos. Claro, o sea, tú ten en cuenta que este juego no está hecho como tal para VR. Tiene integración para VR. Claro. Pero mira cómo se ve, espera. Sí, cómo se ve, dice que lo ves en como en o sea, que no lo ves como a tu alrededor, que lo ves como una pantalla. Claro, yo veo una pantalla de cine puto enorme. Y eso mola un montón, las cosas como son. ¿Sabes? O sea, molaría poner. Espérate, me pone. Es que me aparece ahí un botón. ¿Sale? Le estoy dando. Ah, no, sí, sales. Claro, es como tener una. Es como estar jugando en una pantalla de cine ahora mismo. Son muy cómodas a todo esto. No es tan obvio, ¿eh? Hay muchas que pesan un montón y son incómodas, ¿eh?